Palacio, es realmente un honor para mí estar aquí hoy inaugurando esta calle en esta fecha tan importante para nuestra nación. Sé que muchos esperaban a San Martín, pero como este es el año belgraniano, o sea, mi año, me toca a mí estar en todos los actos. Te tengo que confesar que al principio me gustó la idea, pero después descubrí que los viajes en el tiempo son mucho más cansadores de lo que imaginaba. Además te quedan los oídos sonando una chicharra. Tremendo, tremendo. Así que yo ya no estoy para estos trotes, como verán. Se nota que acabo de cumplir 250 años, Y qué alegría realmente que hayan tenido el acierto de inaugurar un día como hoy aquí la calle Independencia. Yo siempre he dicho que un pueblo para ser argentino tiene que tener entre sus calles libertad e independencia. Yo no podía permitir que lucháramos con la libertad bajo los mismos colores que nos esclavizaban. Era necesario tener un estandarte propio para que si el abatimiento, confusión de la batalla, el abatimiento llegase a ensombrecer el corazón de los patriotas, podamos todos alzar los ojos y ver, flameando en el cielo, los colores de la nueva patria. Una bandera y no teniéndola, la mandé a confeccionar celeste y blanca conforme a los colores de la escarapela nacional. Besitos, don Manuel. Y chao. Lo lamento, Buenos Aires, no lo podemos esperar todo el tiempo, lo lamento. La cosa es que a los pocos días la bandera ya la teníamos. Los realistas se nos venían encima. Y el triunvirato, nada, no respondió. Entonces, por esa razón, el 27 de febrero de 1812, a las 6 de la tarde, decidí izar por primera vez la bandera nacional. Bajo esa misma bandera lucharon los regimientos Libertad e Independencia, los dos más queridos de mi corazón, porque fueron esos paisanos los primeros en ver en la historia y en el fulgor de la batalla, flameando en el cielo los colores de la insignia nacional. Así que, a partir de hoy, todo Luis Palacios puede decir, en nuestro pueblo tenemos libertad e independencia.